Ahora, ¿me escuchan bien? Por favor, escriban sí, escucho, en caso de que sí sea. Ok, excelente. Bueno, pues ya, por fin logré echar a andar el live streaming. No podía hacerlo. Les voy a pedir un favor ahora. Para todos los que están conectados ya, vayan a los salones de Google Classroom que les corresponde y bajen la presentación que puse bajo el título. Les digo en un instante. Clase 01, Introducción a la Computación Cuántica. Bajen esos slides, por favor, porque van a ser los que utilicemos a lo largo de la sesión. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. Denme, por favor, un minuto. Tengo que salir de la oficina, pero regreso rapidísimo. Y comenzamos en cuanto regrese la clase. Gracias.
Ok, compañeros. Disculpen ustedes. Bueno, pues bienvenidos a nuestro curso de introducción. Perdón. Ay, perdón, es que ando medio enfermo, así es que a lo mejor tengo que interrumpir en algún momento por unos segundos, pero no pasa de ahí. Pues bienvenidos todos a nuestro curso de computación cuántica. Quiero comenzar por agradecerles de todo corazón el tiempo que van a dar a este proyecto. Todo esto comienza, ¿no?, y se construye sobre la base de hacer el cómputo cuántico una disciplina que se puede estudiar en América Latina. Hay muy pocos investigadores, digamos, expertos en el tema en nuestra región, y eso nos limita profundamente para hacer tanto investigación como industria en el área. Así es que, pues bueno, pues por algún lugar hemos de comenzar, ¿no? Así es que por donde vamos a comenzar es por aprender los elementos básicos del cómputo cuántico. Y ya conforme vaya avanzando el curso, pues iremos tocando diferentes temas que tienen que ver con generación de industria, con investigación científica, etcétera, etcétera. Les he de decir que para empezar, pues esa es mi primera experiencia dando cursos en línea. Bueno, quiero decir, a través de YouTube he dado muchos cursos en diferentes plataformas, pero en esta combinación de plataformas de live streaming con YouTube y Google Classroom, esa combinación específica no la había utilizado antes, particularmente con YouTube, que ahí sí es mi primera experiencia con live streaming. Así es que si pues algo sale mal, ¿no? Pues que si encuentran, por ejemplo, que mi voz no se entiende o que voy muy rápido, en fin. Entonces, pues por favor, cualquier cosa que deseen comentar, háganlo a través del chat, porque de esa manera yo me voy a dar cuenta. De otra suerte, ahorita hagan de cuenta que estoy hablando al espejo. No, no veo, obviamente, pues no veo, porque son muchos, cuántas personas están conectadas, ni sé si se está viendo mal o no la imagen, en fin, ¿no? Entonces, por cualquier cosa, por favor, pues comenten por el chat, ¿ok? También, otra cosa que quisiera decirles es que, precisamente para que este curso sea bastante dinámico, les ruego que conforme vayan saliendo dudas sobre los temas que vamos a revisar, los comenten en el chat, ¿ok? Y lo que yo voy a estar haciendo es cada, pues, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de cómo avancemos en el tratamiento de los temas, voy a leer las preguntas que hagan y entonces pues les voy a intentar responder, ¿ok? Bueno, pues miren, quiero comenzar por darles algunos datos de nuestro curso, que creo que vale la pena que tengamos una idea, ¿no? Porque de otra suerte, pues el curso uno siempre lo toma de manera personal, pero quiero compartirles pues cuántos estamos en esto, de qué países venimos, etcétera. Déjenme entrar un momentito. Denme un instante, estoy cargando esto. Pues miren, existen 660 personas inscritas en la forma de Google, que dice, que puse a la disposición de ustedes, de los cuales hay el 62% de las personas son mexicanos, esos tienen nacionalidad mexicana. También hay compañeros de Paraguay, de Perú, un porcentaje muy importante, 24%, España, los Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica. Es que, como pueden ver, hay una representación interesante de las nacionalidades, pues, de la región. Los mismos números se dan para los países de residencia. De todos los que toman el curso, el 42% todavía no logra ningún grado académico. La gran mayoría de ustedes, de ese porcentaje, está haciendo el primer grado, ¿no?, el pregrado, la licenciatura, como lo llaman en esos países. Después hay quienes ya obtuvieron el primer grado, ¿no?, la licenciatura. 11.7% han alcanzado ya una maestría
y solo el 4.2% de quienes están tomando el curso tienen un doctorado. Esos datos son interesantes porque además, eso ya tomaría un poco más de tiempo hablar de ello, pero yo revisé ya esta información. Hay realmente un portafolio grandísimo de disciplinas representadas en los estudios de cada uno de los que participamos en el curso. Hay desde físicos y matemáticos e ingenieros, ¿no? Que conformamos la mayor parte de quienes tomamos este curso, pero también tenemos psicólogos, tenemos estudiantes de licenciatura en informática, de algunas ingenierías que no estén directamente relacionadas con la computación, sino que son compañeros pues, muy interesados en aprender. Propondría que si puede conseguir algún voluntario que conozca sobre el Live Stream, algún estudiante técnico que sirva de asistencia técnica de fondo para que el stream siga bien. ¿Se oye mal? ¿Hay un problema ahorita con el streaming? Escriban por favor, porque este comentario no sé si es para sesiones futuras o si ahorita están escuchando mal o viendo mal lo que estoy presentando. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues sí, gracias por la. Ah, ok, perfecto, Carlos, gracias. Pues sí, la verdad, mira, me encantaría, espero poderlo conseguir, pero la verdad que este curso lo estoy impartiendo básicamente con con los recursos que tengo disponibles, ¿no? Así al punto de que la computadora es mía, los PDFs los hice yo, todo el setup de YouTube lo hice yo. Precisamente porque lo que estoy haciendo, o sea, lo que quiero experimentar es hasta dónde podemos llegar con herramientas, con un conjunto mínimo de herramientas y de recursos invertidos, ¿no? Básicamente eso es lo que quiero explorar. Entonces, mientras no haya. Ah, Salvador, no sé cuándo me hayas escrito, Salvador Valenzuela, no sé cuándo me hayas escrito, cuándo te hayas inscrito en el curso, déjame revisar. Y para todos aquellos que están tomando el curso y que no estén en las aulas de Google, eso puede ser porque se inscribieron en las últimas 5 horas, que ya me fue imposible darlos de alta. En algunos casos les envié correo electrónico en días pasados, o inclusive hasta anoche, porque los correos que me dieron no eran aceptados por Google Classroom. Como les comenté, el Google Classroom, dada la cuenta con la que estoy haciendo este curso, que es una cuenta individual que saqué, tiene ciertas restricciones. Y una de ellas es que ninguno de los correos electrónicos dados de alta puede ser un correo institucional, porque para cursos que se imparten a través de instituciones, existe una formalidad que hay que cumplir, y es que la institución se tiene que dar de alta con Google, y ya una vez que se hace eso, los servicios de Google son gratis, como lo son para una cuenta individual, pero es indispensable que hayan pasado por este proceso de formalización. Así es que, pues sí, para quienes no me hayan, quien no hayan recibido un correo, puede ser una de esas dos razones, que se escribieron hace poquito, en cuyo caso a lo largo de la noche, en la madrugada, les envío la invitación, o bien que me hayan dado un correo que no haya sido aceptado, en cuyo caso lo que hice fue enviarles un correo desde la cuenta de SRA quantumgmail.com para pedirles una nueva cuenta de correo, una de Gmail, ¿okay? Entonces, denme chance de actualizar la base de datos de los cursos, de las aulas de Google hasta el día de mañana. Y si para el día de mañana siguen sin saber de mí, eso es sin recibir invitación de Google Classroom y anteriormente hicieron el registro en la forma de Google. También me tocó a algunos colegas que me escribieron y que me dijeron, oye, pues es que no me has enviado la invitación para entrar a Google Classroom, pero no se habían inscrito en la forma correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no hay mucho que hacer, es requisito inscribirse en la forma para después invitarlos al aula de Google, ¿ok? Bueno, ok, pues entonces esos son los datos que tenía, algunos de los datos del curso. Es interesante, hay una representación muy importante. Esto es, no es balanceado la representación de género. Somos, ¿cuántos son? Que fue un tema que recuerdan que tocamos hace algunas semanas. Hay 82% hombres, 18% mujeres. Que bueno, pues las compañeras que estén inscritas o los compañeros pues que conozcan compañeras que deseen tomar el curso, pues estamos en muy buen tiempo, díganles y con todo gusto las aceptamos en la forma y en las aulas de Google. Pues muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces con los temas. Voy a hacer ahora un cambio de pantalla, permítanme un instante.
Un momento, ¿eh? No se vayan a desesperar. Espérenme un instante, que mi computadora es bastante lenta ya. Perdón, es que no logro acomodar el slide tal y como quiero que aparezca. Permítanme un instante, por favor. No importa. Aguántenme, aquí esta es la parte en la que les digo que me tengan un poco de paciencia porque esta cosa me cuesta un poco de trabajo controlarla. Es un software que bajé que está interesante, pero es medio complicado usarlo. Ok, bueno, creo que ya lo logré controlar más o menos. Okay. De cualquier manera, ustedes tienen los slides. Así es que. Sí, yo creo que sí. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita pueden ver ya en la pantalla prácticamente todo el contenido del slide.
Hay una parte que queda mordiendo, pero bueno, ya no importa mucho. Lo que vamos a hacer es que voy a ir avanzando en los slides conforme vaya platicando, que ustedes vayan haciendo lo mismo, que aunque no se vea todo en pantalla, pues ya saben, ya tenemos todos la misma información. Bueno, pues esta primera plática se llama Quantum Computing from Scientific Research to High Tech Markets. Lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar de diferentes elementos, varios elementos que constituyen pues el cómputo cuántico y tanto desde la perspectiva científica como tecnológica como de mercado. La idea es que esta sea una sesión para dar lo que digamos, llamaríamos en inglés the big picture y en las siguientes sesiones iremos trabajando. A ver, ¿ya me escuchan bien? Dicen aquí que se escucha un poco bajo. Entonces voy a seguir hablando y ustedes me avisan si se sigue escuchando bajo, ¿ok? Bueno, entonces pues lo primero que quiero hacer es agradecer a todos ustedes, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, porque esta cosa está tardando mucho Perdónenme, ¿eh? Ok, quiero comenzar por agradecer a todos ustedes por participar en este curso. Después, quiero agradecer a los sponsors, a los patrocinadores que tiene el grupo, el Tecnológico de Monterrey. Pues gracias al patrocinio que trabajo para la institución, pues hago muchas de las cosas que estoy trabajando. También gracias a CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mexicano, porque pues el CONACYT da mucho del dinero que se requiere para hacer investigación en este país y con mi grupo científico, ese es también el caso. También agradezco a la USARRAY, que es la organización que se dedica a administrar la computadora cuántica D-Wave, que está instalada en Estados Unidos, en el centro Ames de la NASA, porque a esa máquina tenemos acceso y ya en la segunda parte del curso, cuando hablemos de cómputo cuántico adiabático, eso va a ser les voy a presentar resultados de las máquinas de los algoritmos que corrimos ahí. Muy bien, y también a IBM, porque de hecho durante el curso vamos a utilizar tanto el simulador de algoritmos cuánticos de IBM como la computadora cuántica que tienen a disposición. Ya en una sesión posterior les voy a explicar cómo ingresar a la plataforma. Bueno, seguramente varios de ustedes ya lo saben, ¿no? Pero para tener conocimiento uniforme, cómo ingresar a la plataforma, sacar una cuenta y, en fin, poder correr tanto simulaciones como ejecuciones reales de algoritmos cuánticos en las plataformas que tiene IBM. Bien, pues miren, vamos a empezar por hacer una pregunta bien sencilla, pero bien pertinente. ¿Qué es el cómputo cuántico? ¿Ok? Y pues la verdad es que para hablar de cómputo cuántico, cuando uno intenta definir esta disciplina, hay que tomar en cuenta los antecedentes académicos y los intereses de investigación de quienes exponemos, ¿no? Hacemos la pregunta. Porque, por ejemplo, si le preguntan a un físico, muy probablemente la respuesta que dé pues tenga que ver, por ejemplo, con interpretaciones de la física cuántica o con objetivos específicos que tienen que ver con los fundamentos de la mecánica cuántica. Que de hecho fue, por ejemplo, el enfoque que promovió David Deutsch en los primeros años del cómputo cuántico. Pero para un computólogo como yo, esto es, para una persona que se dedica a la computación cuántica desde la perspectiva del desarrollo de algoritmos, la mejor respuesta a la que he llegado, o sea, la mejor definición a la que he llegado al cómputo cuántico, es la que está aquí. El cómputo cuántico es un campo multidisciplinario dedicado al desarrollo de computadoras y algoritmos. Esto es hardware y software basados en las propiedades cuánticas de la naturaleza. Ahora, ¿para qué querríamos hacer algo así? Bueno, en el caso de quienes desarrollamos algoritmos cuánticos, la respuesta es porque queremos tener algoritmos más eficientes o menos ineficientes, como lo quiera poner uno, ¿okay? De los que ya se conocen, ¿okay? Un buen ejemplo de esto es el algoritmo de Shor, del que vamos a hablar ya al final de la sesión y del que vamos a tocar durante varias sesiones a detalle cómo se construye la estructura cuántica de ese algoritmo. ¿Okay? Pero en esencia, el algoritmo de Shor es un algoritmo que fue creado para factorizar números enteros en sus componentes primos, ¿okay? Un número entero cualquiera. Ahora, ese es un trabajo que se puede hacer tanto con computadoras digitales como con computadoras cuánticas, factorizar un número entero. Pero resulta que de los algoritmos conocidos al momento en computadoras digitales que llevan a cabo factorización de números enteros en primos, la cantidad de tiempo que se tiene que invertir en esos algoritmos, pues para ejecutar esos algoritmos, es mucho mayor que la cantidad de tiempo que se tiene que invertir
para resolver el mismo problema utilizando el algoritmo de Shor. Ven, entonces, desde la perspectiva de un científico computacional como yo, la búsqueda o la búsqueda principal es esa, es identificar la forma o las formas en las que se pueden manipular propiedades cuánticas a efecto de tener algoritmos más rápidos que los que ya conocemos. En algunos casos son, en la gran mayoría de los casos, cuando decimos los mejores algoritmos que ya conocemos, pues básicamente se refiere a la frontera del conocimiento, sin necesariamente decir que son los mejores algoritmos desarrollados, ¿no? O que se podrían desarrollar, sino simplemente hasta donde sabemos. Bueno, pues esa es una definición de computación cuántica. Ahora, dice la definición que se trata de desarrollar hardware y software basado en las propiedades cuánticas de la naturaleza. Y para eso, pues considero que sería pertinente describir al menos brevísimamente, o dar una definición brevísima de física cuántica. Para todos los físicos que están tomando este curso, dispensen ustedes un poco la generalización, pero la idea es dar digamos, pedacitos de conocimiento que en conjunto vayan construyendo el edificio del cómputo cuántico, aún digamos, bajo el riesgo de a veces sobresimplificar las cosas. Pero, en ese sentido, la física cuántica es una rama de la ciencia dedicada a describir y predecir el comportamiento de la materia y la energía en escalas muy pequeñas, de 10 a la menos 10 metros o más pequeñas. Ejemplos de estos sistemas físicos que requieren describirse a través de las reglas de la física cuántica son los átomos y los fotones, o sea, las partículas que constituyen a la luz. Hay un debate muy fuerte, esto es por la información experimental que ya se tiene, sobre exactamente en dónde comienza el comportamiento cuántico de un sistema, a qué escala, ¿no? Porque este 10 a la menos 10 metros tiene sus razones históricas, ¿no? Tiene que ver con el tamaño del átomo de hidrógeno. Pero, por ejemplo, en una visita que hice al MIT, ahora unos 3 años, lo que estaban platicando los colegas del laboratorio de nanotecnología era que ellos habían encontrado, o sea, ya experimentalmente, efectos que podían entenderse como efectos cuánticos a escalas mucho mayores, escalas de 10 a la menos 9, menos 8, inclusive menos 7 metros. Así que, exactamente en dónde está la barrera o la línea, ¿no?, divisoria entre los objetos que son descritos a través de las leyes de la física clásica y los que son descritos a través de las leyes de la mecánica cuántica, pues no la conocemos muy bien. De hecho, lo que yo pienso es que más bien es como una transición, ¿no?, de fase, más que una línea tajante que divide los dos campos. Más bien es algo que va cambiando gradualmente y que va habiendo digamos, un peso que va, ¿cómo decirlo? Es como una superposición. Es para objetos muy grandes, son las leyes de la física clásica las que dominan. Cuando voy reduciendo el tamaño, va un proceso de transición en el que bajan las características clásicas y suben las cuánticas. Pero bueno, pues eso es un tema de investigación científica. Para quienes les guste hacer física experimental, este puede ser un excelente tema de tesis de doctorado. Bien, ahora habiendo descrito qué es la física cuántica, lo que sigue es que hablemos sobre la ciencia computacional, qué es la ciencia computacional. Y pues en esencia es una rama de las matemáticas que se dedica a responder la pregunta que pongo en color rojo en este slide. ¿Cuáles son las capacidades y límites fundamentales que tienen las computadoras? Y para responder esta pregunta, la ciencia computacional se divide en tres grandes ramas. La primera de estas ramas se conoce con el nombre de teoría de autómatas, y en esencia lo que se dedica a la teoría de autómatas es a describir, usando matemáticas, las características fundamentales de máquinas abstractas con las que hacemos procesamiento de datos, ¿okay? Por ejemplo, veremos en alguna de las sesiones futuras del curso la definición de una máquina clásica de Turing, una máquina, perdón, cuántica de Turing, ¿okay? Y esos son dos ejemplos de autómatas, ¿okay? Entonces, toda máquina computadora que empleemos, digamos, se puede ver desde dos perspectivas, o se puede estudiar desde dos perspectivas. Una de ellas es la parte ingenieril, cuáles son los elementos que constituyen a una máquina, qué CPU, cuánta memoria, cuál es la velocidad del CPU, etc. Y hay otra visión que es complementaria, que es el análisis matemático de las características de una computadora que, sin importar qué tan rápido es el CPU, lo que importa es que tiene un CPU, que tiene una memoria, en fin, que tiene ciertas características que se pueden expresar matemáticamente y que en consecuencia se pueden emplear para analizar, por ejemplo, el comportamiento de esas máquinas cuando corremos algún algoritmo. Esa es la teoría de autómatas, ¿ok?
Entonces, ejemplos de autómatas que se pueden estudiar en computación clásica y cuántica son autómatas finitos, máquinas de pila y máquinas de Turing. Ahora, una vez que tenemos caracterizado matemáticamente una máquina con la que hacemos procesamiento de datos, pues una pregunta interesante es, ¿y para qué sirve esa máquina? O sea, ¿qué problemas podemos resolver con esa máquina? Lo cual se traduce en términos formales a, para todos los problemas de matemáticas que se pueden plantear, ¿cuáles de esos problemas podríamos construirles un algoritmo que corra sobre el autómata que definimos previamente a efecto de resolver el problema en cuestión? ¿Ok? Y a eso se dedica la teoría de la computabilidad, a identificar y en el mejor de los casos a caracterizar problemas que se pueden resolver utilizando algún autómata. Por ejemplo, los problemas que se pueden resolver utilizando una máquina de von Neumann, pues son aquellos para los cuales podemos construir algoritmos en cualquiera de los lenguajes que conocemos, CS++, Python, Java, Basic, ensamblador, lo que sea. ¿Ok? Bien, ahora, una vez que hemos caracterizado matemáticamente una computadora y que conocemos al menos uno o unos problemas que son computables, esto es, que son problemas para los cuales podemos construir algoritmos, una siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto nos va a costar correr esos algoritmos? En tiempo, que se traduce también en dinero, en unidades de procesamiento, en fin, ¿no? En número de computadoras que quiero emplear. ¿Bien? Cuando yo quiero, dado un autómata, cuando yo quiero, dado un autómata y un algoritmo, cuando yo quiero saber cuántos recursos tengo que invertir para poder correr el algoritmo en cuestión, entramos de lleno a una rama de la ciencia computacional que se llama así, teoría de la complejidad. Una de las preguntas más importantes de esta área es, para los problemas para los cuales podemos construir algoritmos, ¿por qué existen algunos problemas para los cuales se pueden construir algoritmos que son muy rápidos? ¿Y por qué existen otros problemas para los cuales, por más esfuerzos que hemos hecho, no hemos logrado encontrar algoritmos que lo resuelvan rápidamente? Eso se traduce a esta pregunta. ¿Qué hace que algunos problemas sean computacionalmente difíciles y otros fáciles? Si entre los compañeros que estén tomando el curso, quienes hayan escuchado hablar de la famosa pregunta de P igual a NP, esa es la pregunta central de la teoría de la complejidad. Para quienes no hayan escuchado del tema, no se preocupen, lo tocaremos cuando revisemos complejidad computacional. ¿Okay? Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, el cómputo cuántico entonces es una suma, digamos, virtuosa de capacidades de dos disciplinas, de la física cuántica y la ciencia computacional. No es la primera vez que hay un vínculo estrecho, íntimo, diría yo, entre la física en general y la ciencia computacional. Muchos de los algoritmos desarrollados, digamos, pues sí, en los últimos 20 años, 25 años del siglo XX, más lo que llamamos del siglo XXI, que son, digamos, algoritmos de avanzada, sofisticados como algoritmos genéticos, algoritmos sobre redes neuronales, lo que ahora conocemos como machine learning. Bueno, porque machine learning tiene tres etapas de vida, ¿no? La que estamos viendo ahorita es la tercera, ¿no? La tercera aparición de machine learning en la historia del hombre. Pero el estudio de todos esos algoritmos, ¿okay? Y piensen ustedes en esto, si queremos estudiar cómo se comportan todas las computadoras, todos los algoritmos y todas las formas de medir la cantidad de recursos que hay que invertir, nos enfrentamos a un océano, ¿no?, de posibilidades. Pero lo que hace la teoría de la computación es darnos las herramientas fundamentales para poder estudiar todos esos objetos, herramientas, fenómenos, algoritmos y consumo de recursos, sin tener que apelar a las particularidades de cada plataforma. Pero ya para terminar con la definición de cómputo cuántico, pues como se pueden dar cuenta, estamos juntando dos áreas, la física cuántica, la ciencia computacional. A priori uno diría, bueno, no, o sea, no son evidentes los vínculos entre estas dos, y no, claro que no lo son. Nos tardamos muchos años los humanos en darnos cuenta de la forma en la que podemos vincular las ideas de las dos disciplinas. El cómputo cuántico es, pues, el resultado de combinar ideas de una y otra área, y la investigación que hacemos en esta disciplina, pues es eso, ¿no? Es el resultado de este trabajo y de este vínculo. Muy bien, ahora, con esta gráfica lo que quiero mostrarles es, un momentito, por favor. Con esta gráfica lo que quiero mostrarles es un resultado importante, bueno, más bien digamos, un fenómeno interesante en teoría de la complejidad. Vean ustedes, en esta gráfica tenemos cinco líneas, ¿okay?
Una de ellas corresponde a una variable que es n, n cuadrada, n al cubo, 2 a la n y n factorial. Lo que representan estas líneas es la cantidad de recursos que cinco algoritmos tienen que consumir para encontrar solución, al menos una solución, al problema para el cual fueron diseñados, ¿okay? Los tres primeros algoritmos, los de n, n al cuadrado y n al cubo, son ejemplos de lo que los científicos computacionales llamamos algoritmos de orden polinomial. Y eso lo que significa es que la cantidad de tiempo o de recursos computacionales, pero generalmente se mide en términos de tiempo, ¿okay? La cantidad de tiempo que tenemos que invertir, que es lo que representa el eje de las Y, respecto del tamaño de los datos de entrada que tiene el algoritmo, crece polinomialmente. Pues, por ejemplo, este algoritmo que tenemos, el primero, que dice n, como se interpretaría esta línea, es que el algoritmo para el cual corresponde esta curva de complejidad consume tantas unidades de tiempo como unidades de datos le estoy entregando para consumir, para procesar, ¿okay? Si este algoritmo le damos una entrada de datos que tenga 50 datos, va a consumir 50 unidades de tiempo. Si le damos una entrada, un input que tenga 100 datos, entonces va a consumir 100 unidades de tiempo. Observen ustedes que no estoy diciendo exactamente a qué me refiero con dato. Podría ser un bit, podría ser una palabra, podría ser un número racional. Lo que importa es que son los datos de entrada, y sí, lo que sí le estoy diciendo explícitamente es el número de datos, que es lo que en computación se conoce con el nombre del tamaño de la entrada. ¿Por qué? Porque es el tamaño de la entrada lo que se utiliza como parámetro para decidir, para calcular, perdón, cómo se va a comportar la complejidad de un algoritmo. Entonces, estos tres son ejemplos de algoritmos de orden polinomial. ¿Por qué se llaman así? Porque la cantidad de recursos que consumen crece polinomialmente respecto del tamaño de los datos de entrada. Ahora, vean ustedes la cuarta línea, la que dice 2 a la n. Esta lo que expresa es que el algoritmo que corresponde a esta curva consume una cantidad exponencial de recursos respecto del tamaño de los datos de entrada. Y vean cómo entre los algoritmos polinomiales y este algoritmo exponencial hay un gap, ¿no? Hay un espacio que, como se podría intuir a partir de la gráfica, conforme hacemos más grande el tamaño de la entrada, se va haciendo más grande el gap entre 2 a la n y un algoritmo polinomial. Y en efecto, eso es lo que sucede. El gap entre los algoritmos polinomiales y los algoritmos exponenciales crece exponencialmente. A efecto de que piensen ustedes, por ejemplo, si n fuera 1000, un algoritmo de orden exponencial consume 2 a la 1000 unidades de tiempo, lo cual es muchísimo, ¿okay? Pues ciertamente es mucho mayor que lo que consumiría un algoritmo de orden polinomial. Ahora, los algoritmos de orden exponencial, digamos, tienen un comportamiento muy ineficiente, pero no son los únicos ni los mayores. Hay otros peores, los algoritmos que consumen una cantidad de tiempo factorial, que pongo aquí, en esta última gráfica, curva, con n factorial. Entonces, los algoritmos de orden factorial exponencial son conocidos en el área con el nombre de algoritmos intratables, y los problemas para los cuales solamente conocemos curvas exponenciales o factoriales, estos algoritmos que consumen cantidades exponenciales o factoriales de tiempo, los llamamos algoritmos intratables. Es una traducción literal del inglés. En inglés se dice intractable y al español, al menos en México, se traduce así. Pero lo que quiere decir esa palabra es que los algoritmos que se conocen para ese problema, o el algoritmo específico al que nos estamos refiriendo, consume una cantidad no polinomial de recursos, ¿okay? Entonces, este tipo de algoritmos, los polinomiales, son, pues hagan de cuenta que son como las funciones continuas, para integrar, ¿no? Son como la función seno y coseno, dicen, no, pues son bonitas, siempre le puedes encontrar la integral, ¿no? Son bastante decentes, y lo mismo con las derivadas. Estos son el tipo de algoritmos que queremos encontrar siempre. ¿Por qué? Porque aunque pueden consumir muchas unidades de tiempo, porque piensen en un polinomio de grado 10, por ejemplo, de grado 15, sin importar qué tan grande sea el polinomio, cuando comparamos el comportamiento, el consumo de recursos de ese tipo de algoritmos respecto del comportamiento de algoritmos que tienen consumos exponenciales o factoriales, la diferencia es brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, cuando yo corro algoritmos polinomiales, cuando cualquier científico computacional o cualquier científico en general corre algoritmos polinomiales en una computadora, pues sí, vamos a consumir muchos recursos, pero en principio podemos hacerlo en una computadora. En tanto que si corremos algoritmos exponenciales o factoriales, realmente
No importa si tenemos una supercomputadora o 10 supercomputadoras o toda la red de un país disponible, en poco tiempo, esto es en una cantidad, ¿no? Vamos, más o menos modesta de datos de entrada, voy a tener que consumir tantas unidades de tiempo que no importa cuántas máquinas tenga, ¿no? Voy a necesitar invertir siglos o milenios completos en hacer los cálculos correspondientes. Y pues un algoritmo que se tarda, no sé, 10 mil millones de años en encontrar solución, pues para efectos prácticos no es exactamente lo mejor que podríamos ofrecer al mercado, ¿no? Pues bueno, esta gráfica la presento para que ustedes tengan una idea de por qué en computación cuántica estamos muy interesados en encontrar algoritmos más rápidos. Porque cuando enfrentamos este tipo de algoritmos de orden exponencial o de orden factorial en computación convencional, lo que estamos pensando los computólogos es de qué manera puedo usar, manipular correlaciones cuánticas, no localidad, superposición, en fin, todas estas características bien interesantes que llegan con la mecánica cuántica a la ciencia computacional a efecto de desarrollar o de poder desarrollar algoritmos más rápidos. ¿Okay? Bueno, díganme, ¿tiene alguna pregunta en el chat? Espero yo que me estén siguiendo. Lo que sigue ahorita es hablar de bits y qubits, entonces ya voy a entrar un poquito a la parte de matemáticas, pero antes de hacerlo, quisiera saber si tienen alguna pregunta, compañeros. Les espero un minuto para que escriban en el buffer, en el chat, perdón, y si no, pues ya le sigo con el otro tema. Pregunta Miguel Ahumada si se está grabando el video. Yo pienso que sí. Así puse las opciones. En verdad espero que se esté grabando. Ya veremos al rato, ¿okay? Como les digo, es mi primera experiencia con live stream. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de bits y qubits. Esto es, vamos a hablar de las unidades básicas de procesamiento de información en computación convencional y computación cuántica. Ahora miren, quiero hacer aquí una aclaración que es bien importante, porque se presta a confusiones, básicamente porque la palabra se repite una y otra vez en el área. Es costumbre en el mundo de computación cuántica decir, perdón, antes Jorge Raimundo significa pasos por millones de años, steps over MYS. Millions of years. Básicamente lo que significa es que son muchísimos años. ¿Okay? Muy bien. Ahora, me pregunta también Luis, ¿cuáles son las variables de la gráfica? Voy a regresarme a la gráfica para que vean a qué me refiero. Como decía yo hace rato, en el eje de las X, lo que tenemos es el tamaño de los datos que le estamos, el número de datos que le estamos entregando a cada uno de los algoritmos cuyas curvas están representadas en esta gráfica bidimensional, ¿ok? Entonces, en el eje de las X tengo el tamaño de la entrada, ¿ok? Por ejemplo, piensen en un algoritmo que multiplica matrices o que suma matrices, ¿ok? Lo que le estaremos entregando como datos de entrada serían las entradas de las matrices, ¿ok? Y si vamos incrementando el orden de las matrices, pues eso es equivalente a incrementar el tamaño de la entrada. Si le entregamos, si estos, si pensemos, por ejemplo, en un algoritmo de ordenamiento, el tamaño de la entrada corresponde al número de datos que le voy a pedir al algoritmo que ordene. Y observen ustedes que no estoy diciendo cuál es la naturaleza de los datos, no estoy diciendo si son números enteros, números racionales, si son símbolos que observan el conjunto de ellos cierto orden. Lo único que estoy diciendo es el tamaño de la entrada, esto es el número de datos que estoy entregando. Eso es lo que tenemos en el eje de las X. Y en el eje de las Y lo que tenemos es la cantidad de unidades de tiempo, en este caso en segundos, ¿okay? Que consume cada uno de estos algoritmos, ¿okay? Muy bien. Bueno, entonces les decía, esta pregunta SoftLife te la contesto un ratito, ¿okay? Ya una vez que haya terminado de hablar de bits y qubits. Muy bien, ahora, les decía yo que los bits y los qubits son las unidades fundamentales de procesamiento de computación clásica y cuántica, pero antes quería yo hacer una aclaración y es la siguiente. En el mundo de la computación cuántica se acostumbra utilizar la palabra clásica para referirse a todo modelo de cómputo que no sea cuántico, que de hecho es una herencia de la computación, perdón, de la física cuántica, ¿eh?
porque los físicos acostumbran decir física clásica para referirse a todo aquello, a todas las ramas de la física que no son la física cuántica. Lo cual está bien, pues es una definición en física y se acabó, ¿no? Pero en el caso de la computación, sí vale la pena hacer la siguiente distinción. Cuando en computación cuántica ustedes escuchen computación clásica, ¿ok? Realmente lo que está diciendo la persona que está hablando es computación basada en conjuntos discretos, que por los teoremas de la ciencia computacional sabemos que eso es equivalente a decir computación digital. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en algunos años del siglo XX hubo grupos de investigación, particularmente en el mundo de la Unión Soviética, que trabajaron con modelos de computación que no eran digitales. Eran modelos de computación que trabajaban sobre digamos, objetos constituyentes que eran de electrónica analógica. Por ejemplo, operadores o amplificadores operacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas computadoras que se crearon sobre la lógica de la electrónica analógica, pues no trabajaban con unos y con ceros, trabajaban con funciones, ¿no? Definidas por ejemplo, con funciones senoidales o cosenoidales, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando trabajamos con computadoras que usan sistemas analógicos, puede ser que se den algunas de las características que también aparecen en el cómputo cuántico, por ejemplo, la interferencia, ¿lo ven? Cosa que no sucede en computación digital. Entonces, esto es importante aclararlo porque quienes de ustedes sepan del tema de computación analógica, que hayan visto cómo se construye, por ejemplo, sumadores, integradores, derivadores utilizando OPAMPs, a lo mejor les va a chocar un poco la idea, no la van a entender muy bien, porque pues sí, la realidad es que la palabra clásica en computación cuántica se abusa un poquito de ella, ¿no? Cuando en realidad lo que queremos decir es computación digital. Ok, muy bien, bueno, habiendo hecho esa aclaración, vamos a revisar rápidamente qué es un bit y después entramos a ver qué es un qubit. Un bit es la unidad básica de procesamiento en computación digital, en computación convencional, y pues en esencia matemáticamente describirlo es bien sencillo. Porque un bit es esencialmente un elemento de un conjunto escalar que tiene dos valores, que tiene dos etiquetas, que puede ser 0 o 1 y también puede ser abierto, cerrado, arriba, abajo, carita triste, carita feliz. ¿Ven? No, realmente no importa mucho la etiqueta que usemos. Lo que importa es que estamos hablando, cuando queremos llevar la definición lógica o la definición matemática de un bit al mundo de lo tangible, tenemos que escoger sistemas que tengan dos estados mutuamente excluyentes. ¿Ok? Uno va a representar el cero lógico y otro va a representar el uno lógico. Por ejemplo, tenemos aquí dos formas de hacer una implantación física de un bit. Uno de ellos es un relay que tenemos aquí, el que se encuentra en forma de dibujo, y al lado de este tenemos una fotografía de un transistor. Un relay todo lo que hace es un dispositivo eléctrico en el que si hacemos transcurrir, recorrer, por ejemplo, perdón, electricidad a través de esta bobina, podemos crear un campo magnético que entonces cierre el switch que ven aquí, del lado derecho de la línea vertical. ¿Okay? Así es que, pues, ¿qué es lo que sucede? Un relay es una forma de construir un bit porque cuando hago que pase corriente por la bobina, se cierra el circuito y cuando deja de pasar corriente, se abre el circuito. Entonces tengo un 0 o 1, o un 0, o un 1 y un 0, ¿ven? O sea, realmente es cuestión de convención de definición, decidir qué estado representa un 0 y qué estado representa un 1. En el caso de los transistores, la diferencia de potencial que hay entre dos de las tres patitas que pueden ver aquí, dependiendo del valor que tenga esa diferencia de potencial, puede ser un 0 lógico o un 1 lógico. ¿Okay? Entonces, pues existen muchas formas de construir bits. Hay algunas muy sofisticadas, como las que tenemos hoy con las computadoras que empleamos día con día. Hace 30 años pues eran máquinas, sí, ya de transistores, pero todavía muy lentas. Y hace 50, 60 años pues se construían con bulbos o con relays. ¿Okay? Pero en esencia, un bit, independientemente de la forma en la que lo construyamos, es un elemento que vive un espacio escalar que tiene dos estados que son mutuamente excluyentes. ¿Okay? En el caso de la computación cuántica, la información se almacena, manipula y mide en la forma de qubits. Y la palabra qubit lo que significa es la forma corta de decir quantum bit. ¿Okay? Y un qubit es, y esta es una diferencia importantísima que les ruego que la tengan presente desde hoy hasta el último día del curso y más allá de ello, un qubit es un vector. ¿Okay?
Entonces, la primera diferencia importante que hay entre un bit y un qubit es que un qubit es un vector. Y este vector representa el estado de una entidad física, de algo, que es descrito a través de las leyes de la mecánica cuántica, y este es un estado que tiene, vamos, dos estados, es un sistema que tiene dos estados distinguibles, que se puede distinguir entre ellos. Entonces, ¿en qué se parece en un bit un qubit? Que cuando yo veo el contenido de un bit, ¿okay? Veo o un 0 o un 1. Cuando yo mido un qubit, cuando veamos las reglas de medición de un qubit, veremos que el resultado va a ser también un 0 o un 1. Esto es, al momento de medir, obtengo ceros y unos, ¿okay? Pero cuando estoy procesando información, las cosas son muy distintas en uno y otro modelo. ¿Por qué? Porque cuando estoy procesando información en una computadora digital, estoy haciendo manipulaciones de elementos escalares, de ceros y unos. En tanto que cuando ejecuto un algoritmo en una computadora cuántica, lo que estoy haciendo es manipular vectores. Vectores que además están definidos en un espacio complejo. Ya veremos. Acuérdense, esta sesión no tiene por objetivo ahondar en los detalles matemáticos y propiedades de la computación cuántica. Eso lo vamos a hacer a lo largo del año. De lo que se trata ahorita es de hablar de las generalidades del cómputo cuántico. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora, la mejor forma que yo tengo de recordar qué es un qubit es con esta gráfica que nos enseñaron a todos en una u otra forma en México, en el caso de, pues, en la secundaria, para los compañeros de otros países, pues en la formación equivalente, que es básicamente del año 6 al año 9 de educación elemental. Como pueden ver aquí, pues tenemos el plano cartesiano, y recordarán ustedes que hay varias formas de escribir un vector. Una de ellas es simplemente escribir la famosa flechita, ¿no?, que tiene magnitud, dirección y sentido. Pero ya una vez que uno supera esta etapa visual, que quiere uno una representación abstracta de que es un vector, pues lo podemos escribir como una pareja ordenada, que lo tenemos aquí, ¿okay? O si conocemos ya la noción de los vectores unitarios con los que se construye R2, sabemos que podemos escribir cualquier vector en R2 como una combinación lineal de los vectores I y J, o en general, que podemos escribir a un vector como una combinación lineal de los elementos, los vectores de una de las bases de ese espacio vectorial, ¿okay? Para quienes en la audiencia no estén familiarizados o bien hayan tomado un curso pero ya no se acuerden de estos elementos de álgebra lineal, no se preocupen, porque lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones, las siguientes dos sesiones, yo creo que al menos, nos vamos a dedicar a estudiar a detalle las propiedades, bueno, los elementos fundamentales del álgebra lineal que se requieren para hacer cómputo cuántico. ¿Ok? Bueno. Ahora, otra cosa muy importante que aprender para poder dar los primeros pasos en computación cuántica es que la notación que empleamos para referirnos a un vector es bastante sui generis. En la educación elemental, pues, aprendimos que un vector lo denotábamos con una variable alguna, ¿no?, x por ejemplo, y una flechita arriba para indicar que estamos hablando de un vector. En el caso de la mecánica cuántica y, en consecuencia, como herencia en la computación cuántica, vamos a emplear esta notación, que es un palito vertical. Al lado pongo un símbolo que parece mayor que, no es mayor que, pero parece, ¿okay? Y en medio de estos dos símbolos pongo una etiqueta, que es la etiqueta con la que me refiero al vector correspondiente. Esta forma de escribir vectores se conoce con el nombre de notación de Dirac. Vamos a estudiarla a detalle en las siguientes dos sesiones, ¿okay? Es una forma de escribir vectores, ¿okay? Ahora, es una forma de escribir vectores muy conveniente. Como vamos a ver cuando hagamos cálculos, por ejemplo, de cómo interactúa una compuerta cuántica con un conjunto de qubits, vamos a ver que esta notación, la de Dirac, o sea, la notación esta que acabo de escribir, más otros elementos que constituyen ya en su totalidad la notación de Dirac, vamos a darnos cuenta de que es súper útil esta notación porque nos permite hacer cálculo rapidísimo. De hecho, es tan intuitiva la forma en la que se hacen cálculos que ya después del primer, digamos, después del segundo circuito cuántico que revisemos, ustedes mismos van a comenzar a pensar en los resultados sin tener que hacer los cálculos a mano, ¿okay?, ni verlos en una pantalla. Es que, bueno, esa es la razón por la cual utilizamos la notación de Dirac. Y, en consecuencia, podemos escribir a un vector, al vector x, como una combinación lineal, como está escrito aquí, ¿no?, con a y j,
en la forma notación convencional, y si utilizáramos notación de Dirac, pues tendríamos la expresión que se encuentra a la derecha del sí y solo sí del último renglón. ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que los bits y los qubits son unos, los primeros, elementos de un espacio escalar. El segundo son los qubits, son elementos de un espacio vectorial. ¿Okay? Y para escribir qubits vamos a utilizar la notación de Dirac. ¿Okay? En este caso, así, esta notación específica del palito y el mayor que recibe el nombre de ket. Entonces, esta notación, que es la de un ket, forma parte de la notación de Dirac. ¿Okay? Y veremos un poco después que hay otro símbolo que vamos a emplear que forma también parte de la notación de Dirac, que ese símbolo recibe el nombre de bra. Y entonces, utilizando kets y bras, vamos a hacer cálculos. Ya veremos cómo un poco más adelante. ¿Tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Espero un minuto que escriban en el chat, y si no, continúo. Mientras escriben, voy a responder la pregunta que hace Softknife, la voy a leer. Utilizar computación cuántica solo corre la gráfica a la derecha, pero no resuelve el problema de costo computacional. ¿Qué solución ofrece la computación cuántica? No precisamente Softknife. Depende del problema que estemos estudiando. No necesariamente recorre nada más la gráfica a la derecha. Por ejemplo, un buen ejemplo es el algoritmo de Grover que ya estudiaremos a detalle, pero el algoritmo de Grover es un algoritmo que busca elementos en un conjunto desordenado. ¿Okay? Entonces vamos a pensar en qué sucede en el caso de la computación clásica y la computación cuántica. Si yo tengo un conjunto con, digamos, piensen, un millón de números, ¿okay? Ese conjunto que ¿okay? estoy interesado en encontrar, está, por ejemplo, del 1 al 1 millón, pero yo no sé qué orden hay. Y pues, como no sé si hay orden o no hay orden, etcétera, simplemente asumo que el conjunto está desordenado, ¿okay? Piensen así, por ejemplo, como un caso práctico, una bolsa que está llena de canicas, ¿okay? Entonces, tengo canicas que tienen etiquetas que van del 1 al 1 millón, y lo que quiero hacer es encontrar la canica que tiene la etiqueta 35, ¿okay? Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es meter la mano, ¿okay? Y busco tomo una canica. No, pues no salió la 35, entonces descarto esa canica y sigo buscando una por una hasta que me encuentro la 35. ¿Cuál es el mejor de los escenarios en ese ejercicio? Que encuentre la 35 a la primera, ¿okay? ¿Cuál es el peor de los escenarios? Que la última canica sea la 35, ¿okay? Entonces, lo que estoy haciendo, porque como el conjunto es desordenado, si yo estoy empecinado en encontrar la etiqueta o el número, ¿no? que estoy buscando, no me queda otra que hacer una búsqueda exhaustiva. ¿Se dan cuenta? Y si estoy utilizando una computadora que actúa de forma serial, o sea, de forma secuencial, no una computadora paralela, sino una máquina común y corriente, pues lo que me queda es ir revisando, ya pensando ya en un programa computacional, no me queda más que ir revisando el conjunto de datos que me fue entregado para ir uno por uno buscando el dato que quiero encontrar hasta que lo encuentre. ¿Okay? Los computólogos decimos que ese tipo de algoritmos tienen orden lineal, o tienen un orden igual al número de datos de entrada, al número de datos de entrada que le fue dado al algoritmo. ¿Okay? El algoritmo de Grover, que sirve para hacer exactamente lo mismo, buscar un dato en un conjunto desordenado, ¿okay? lo hace en menos tiempo. O sea, no recorre la gráfica a la derecha, lo que hace es que son dos gráficas. Una que está arriba de la otra, la de arriba, es la gráfica del algoritmo de búsqueda exhaustiva en computación digital. Y la de abajo es la gráfica que corresponde al algoritmo de Grover. Y la diferencia entre estos dos es de orden cuadrático. ¿Okay? Ahora, el algoritmo de Grover con el algoritmo de Shor son los dos caballitos de batalla del cómputo cuántico. Toda aquella persona que sabe algo de cómputo cuántico los menciona. Es más, hasta gente que no sabe de cómputo cuántico los menciona. ¿Okay? Si ustedes revisan así hasta textos, ¿no? Que se escriben en revistas no especializadas o inclusive conferencias en YouTube de personas que no saben del tema, van a mencionar el algoritmo de Grover y de Shor como casos en los que se muestra que la computación cuántica es más poderosa. Hay que matizar, por supuesto, ¿okay? Porque ya la ciencia de a deber, la ciencia dura, requiere de matices y de límites para que entendamos exactamente en qué momento son mejores unos algoritmos que otros, ¿okay? Pero en esencia, la idea, el objetivo de los computólogos, nosotros los computólogos, al hacer cómputo cuántico, no es recorrer la gráfica a la derecha, sino más bien generar nuevas curvas que estén debajo
que tengan a las curvas de los algoritmos clásicos como cotas superiores, ¿ok? Esa es la respuesta. Ahora, ¿cómo se escribe? Bueno, espero que haya quedado claro SoftKnife. Si no, por favor dímelo y con todo gusto abundo en la respuesta. Ahora dice aquí Dax Valeyard, lo voy a leer tal y como está escrito. Supongo que no tiene caso escribir el qubit en coordenadas radiales. En lo general no. Perdónenme. También dependerá pues de cada algoritmo, pero vamos a ver un poco más adelante una forma interesante de escribir qubits, que es utilizando, bueno, la representación visual de esta forma de escribirlos es la de la esfera de Bloch. Y ahí vamos a ver sí que se pueden utilizar ángulos y que estos ángulos tienen una relación bien interesante con teoría de grupos. Y pues lo veremos un poco más adelante. Y por último, pregunta Galo Delgado, ¿cómo se escribe el nombre del autor de la notación vectorial que vamos a utilizar? Y como responde Carl Ruiz, Dirac. Exactamente, este hombre se llamó Paul Dirac, o sea, la persona que creó esta notación, aquí lo escribo, Paul Dirac. Dirac fue un físico inglés, ganador del premio Nobel, con contribuciones amplísimas y de la mayor importancia a la mecánica cuántica. Una de esas, una de las muchas contribuciones que hizo este hombre a la ciencia, fue una notación que nos hiciera la vida más sencilla. Porque piénsenlo, o sea, la notación es tan importante. Para ver la importancia de la notación, piensen ustedes en hacer multiplicaciones de números de 50 dígitos utilizando notación romana. No, pues es un horror, ¿no? O sea, no acabamos nunca. La notación, que empleamos ahora, la arábiga, pues es mucho más fácil de utilizar, ¿no? Y de hacer llevar la cuenta, ¿no? De lo que estamos haciendo. Sucede lo mismo con la notación de Dirac, es una forma de escribir que nos ayuda mucho. Muy bien, bueno. Ahora, vamos a ver la definición formal de qubit. Pues vamos a revisar varias nociones fundamentales de la computación cuántica y para cada una de ellas lo que voy a hacer es presentarles el vínculo o uno de los vínculos que existen entre estas definiciones formales y el desarrollo de algoritmos o su implantación en programas en cualquier lenguaje de programación. Bueno, entonces recuerden, en computación cuántica la información se almacena, manipula y mide en forma de qubits, ¿okay? Ahora, un qubit puede ser escrito, representado matemáticamente como un vector unitario en un espacio bidimensional de Hilbert. Eso suena ya como que medio feyón, y sí lo es, ¿no? Pero no se preocupe porque la realidad es que hay una forma muy fácil de bajar, esto es de bajar a la Tierra, ¿no? De ponerlo así, down to earth, la definición de espacio de Hilbert para hacer algoritmos cuánticos, ¿okay? Entonces, por ahora, lo que les pido es que cuando piensen en un espacio de Hilbert, lo que piensen es en un espacio bidimensional como R2, como el que vimos hace unos slides. Pero la gran diferencia que va a haber entre el espacio del plano cartesiano, del espacio vectorial que se representa visualmente como el plano cartesiano y un espacio de Hilbert, es que en un espacio de Hilbert vamos a utilizar números complejos, ¿ok? Y de nuevo, para quienes entre ustedes no conozcan los números complejos, no se preocupen porque de eso nos encargamos en las siguientes sesiones. Esto es como les platicé al principio del curso, la audiencia está compuesta por personas de muchas disciplinas, ¿ven? Entonces tenemos entre nosotros, por ejemplo, psicólogos, tenemos ingenieros industriales, hay licenciados en informática, como hay matemáticos, físicos, en fin, es una población heterogénea. Entonces, como comenté en el documento de inicio y lo hice al principio de esta sesión, lo que vamos a hacer es irnos lento con la parte de matemáticas a efecto de que todos entendamos las bases y sobre eso podamos construir algoritmos cuánticos. Entonces, aquellos compañeros que sean ya expertos en el uso de números complejos, espacios vectoriales, pues les pedimos que sean pacientes con nosotros, porque si no, de otra suerte, nada más vamos a terminar el curso como 5, ¿no? Y no se trata de eso. Pregunta Sebas de Wise, ¿pero estos vectores Ketz viven en un espacio complejo? La respuesta es sí. Así es, viven en un espacio complejo. ¿Ok? Ahora, miren ustedes, un qubit, como es un vector de dos dimensiones, lo puede escribir de esta manera. ¿Ok? Donde, acuérdense de esto, los números alfa y beta son números complejos. ¿Ok? Y estos números complejos deben de cumplir con esta propiedad, que ya después veremos exactamente por qué tienen que cumplir con ella. Pero aquí lo que quiero hacer es dar una definición concreta, ¿no? De los bits, de los qubits, perdón, ¿okay? Bien. Ahora miren, el hecho de que
un qubit sea un vector que vive en un espacio complejo de dos dimensiones, que vive en un espacio complejo. Recuerden ustedes una cosa que aprendimos en la formación elemental de matemáticas en la secundaria. Si yo tengo un vector que puedo escribir en el plano cartesiano, ¿okay? Y lo quiero expresar como una suma ponderada de los vectores i y j, siempre lo voy a poder hacer. Pero también es cierto, y recuerden esto, que los vectores i y j no son los únicos vectores para los cuales podré yo escribir cualquier vector en R2 como una suma ponderada. ¿Bien? Lo que puedo hacer, por ejemplo, es tomar a i y j y rotarlos 30 grados, 25 grados, 45 a la izquierda, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, o al revés. ¿Okay? Esto es, yo puedo utilizar muchos vectores, ¿eh?, para expresar a un vector como una suma ponderada. ¿Okay? En particular, en computación cuántica, esa es una característica bien importante que vamos a emplear, por ejemplo, en la definición del protocolo BB84, que es un protocolo de criptografía cuántica. ¿Okay? Ya veremos después cómo se hace. Pero lo que quiero que recuerden, que se lleven en la mente, es que esta posibilidad de escribir un vector como una suma ponderada, por ejemplo, del Qet 0 y del Qet 1, que esta se le conoce con el nombre de la base computacional, es solo una de las muchas formas que tengo de escribir un qubit, porque también podría utilizar, por ejemplo, la base diagonal, que no es más que la base 0 y 1, pero que he rotado pi cuartos o 45 grados, como lo quieran ver, en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces ya veremos que hay algunos casos en los cuales es muy conveniente cambiar las bases de los vectores, ¿no? Y hay otras en las que más bien los vamos a dejar en la misma base, porque así conviene para el desarrollo de los algoritmos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta este punto? ¿Preguntas? Los espero un minuto para que escriban. Ok, creo que no hay preguntas. Pero insisto, ya no se espanten si ven cosas que todavía que ya no recuerdan, que vivieron hace mucho tiempo o que nunca han estudiado, porque en verdad nos vamos a ir paso a paso con todas estas matemáticas en las siguientes sesiones. Muy bien, bueno, entonces, escoger un conjunto de vectores para los cuales quiero escribir un vector, un qubit, ¿okay? Acompañado de los valores específicos de los coeficientes con los cuales voy a hacer la suma, hacer este proceso se conoce con el nombre de preparar un qubit. ¿Okay? Por ejemplo, vean este qubit. Este qubit lo construí utilizando la base computacional, el Qet 0 y el Qet 1, ¿okay? Y tomando como números que multiplico por el 0 y el 1, por el Qet 0 y el Qet 1, el número raíz de 3 entre 2 y el número i entre 2, donde i, como seguramente recuerdan, quienes ya llevaron números complejos, es la raíz cuadrada de menos 1. Para quienes no lo hayan visto, don't worry, lo veremos en breve en una de las sesiones próximas. ¿Okay? Ahora, en términos de lo que un computólogo está acostumbrado a utilizar, preparar un qubit o un conjunto de qubits es equivalente a inicializar las variables de un programa. ¿Okay? Entonces piénsenlo, ustedes escriben un programa en C, en C++, una práctica, vamos, muy sana, es inicializar sus variables. ¿Okay? Los bits ahí están, entonces basta con que declaren la existencia de algunas variables, ¿no?, del programa que vayan a construir para que estas variables existan en alguna parte de la memoria de la computadora. Pero el hecho de que existen no significa que tengan valores asignados a priori. Algunos lenguajes de programación hacen esta asignación por el programador, pero la gran mayoría de los lenguajes no lo hacen, ¿no? Y designar los valores, es bien importante. ¿Por qué? Porque si no, cuando comience a correr el programa, pues vayan ustedes a saber qué es exactamente lo que estoy procesando, ¿ok? Entonces acuérdense, preparar un qubit es equivalente a inicializar variables en un programa de computadora. Muy bien, ahora, lo que acabamos de hacer hasta este momento es definir la noción del elemento fundamental de procesamiento de datos en una computadora cuántica, que es un qubit, ¿ok? El siguiente punto es definir cómo se construye, o sea, los elementos fundamentales con los que se construye un algoritmo cuántico. ¿Okay? Y para hacer eso, voy a presentar una propiedad de los sistemas cuánticos que se conoce con el nombre de evolución cuántica, evolución de un sistema cuántico. ¿Okay? Pero cuando
Suena así medio raro ese nombre de evolución porque al menos a mí yo la primera vez que lo escuché, como que me llevó a la noción de Darwin, ¿no? Así de, pero no, no es eso. La palabra evolución en mecánica cuántica significa cómo se va a comportar un sistema al paso del tiempo. Eso significa, ¿ok? Entonces resulta que la mecánica cuántica tiene una forma específica de escribir cómo evolucionan los sistemas cuánticos en el tiempo. Esa forma específica se hereda en el mundo de la computación cuántica y eso es lo que les voy a presentar ahorita, ¿ok? Bueno, existen dos formas de escribir cómo va a variar el comportamiento de un sistema cuántico en el tiempo, ¿ok? Y una acotación. Estos sistemas cuánticos de los que estoy hablando, en esta definición que estoy dando de evolución, son sistemas que no están interactuando con el medio ambiente. Están aislados completamente, ¿ok? ¿Cómo? Depende de la tecnología, puede ser un problema bastante complejo por resolver, pero ahorita lo que vamos a asumir es que estos sistemas cuánticos con los que estamos trabajando no tienen interacción alguna con el medio ambiente, ¿ok? Entonces les decía que existen dos formas de hacer, de describir cómo va a variar el comportamiento de un sistema cuántico en el tiempo. La primera de ellas es empleando una cosa que se conoce con el nombre de operadores unitarios, que es lo que tenemos en este slide, y la otra forma es a través de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Bien, miren, vamos a leer lo que dice aquí y vamos a desmenuzarlo. La evolución de un sistema cuántico cerrado, cerrado significa que no está interactuando con el medio ambiente. Esto es un sistema cuyo vector de estado es sí, sí mayúsculo. La evolución de este sistema cuántico cerrado en el tiempo se describe a través de un operador unitario. Un operador unitario, ya esa palabra tiene dos elementos, ¿no? Una que es operador y otra que es unitario. La palabra operador en álgebra lineal es una función que va de un espacio vectorial a otro. De nuevo ya veremos cómo se construye eso, ¿okay? Pues si quieren tener una idea sencilla de qué es un operador, piensen en una matriz, ¿okay? No es lo mismo un operador que una matriz. Una matriz es una forma de escribir, ¿no?, específicamente un operador, pero ya veremos que tiene una relación íntima, ¿okay? Entonces, para efectos de lo que vamos a ver en esta sesión, piensen en utilizar matrices. Si no, si se les dificulta la idea de pensar en funciones que van de espacios vectoriales a espacios vectoriales. Y la palabra unitario se refiere a una propiedad matemática específica que deben de cumplir estos operadores, que ya veremos después cuál es, ¿okay? Bueno, fíjense ustedes en esta ecuación. Vamos a intentar descifrar qué dice esta ecuación. Lo que dice es que yo tengo, por una parte, sí en el tiempo t1, y eso lo que significa es que ese símbolo, el ket, que tiene como etiqueta a la letra sí mayúscula en el tiempo t1, es la descripción matemática del estado de un sistema cuántico en un tiempo que vamos a llamar T1, ¿ok? Y a esa descripción específica de un sistema cuántico le vamos a aplicar un operador que, en términos computacionales, sería este proceso equivalente a tener un bit y aplicarle una compuerta, o tener varios bits y aplicarles varias compuertas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que el número de bits que tenía yo al principio es el mismo número de bits que voy a tener al final, ¿ok? Pero los valores de los bits ya no van a ser los mismos. Eso pasaría en computación convencional, ¿no? Si le aplicamos compuertas a un conjunto de bits. Lo que va a pasar en computación cuántica es que después de que yo le aplique un operador unitario a un sistema cuántico que tiene cierta descripción matemática en el tiempo T1, lo que va a pasar es que como resultado de esa operación, voy a generar una nueva descripción de ese mismo sistema cuántico, ¿okay? Pero en un tiempo T2. Y de veras aquí funciona mucho la analogía con los bits. Si yo tengo 100 bits de entrada en un programa y les aplico, y ese programa lo hice con compuertas, ANDs, NORs, ANDs, NATs, lo que yo quiera, ¿okay? Y le aplico a esos 100 bits varias compuertas, lo que voy a obtener al final de ese circuito va a ser también 100 bits, pero los valores de los bits cambiaron. Entonces, haciendo la analogía con esta ecuación que acabo de poner, los 100 bits en sus valores iniciales sería la descripción matemática del CT1, del CT1, perdón. En tanto que, y bueno, la aplicación de las compuertas sería equivalente a la operación del operador U. ¿Ok?
Pues una vez que he aplicado las compuertas representadas por U al conjunto de bits, o en el caso de computación cuántica, una vez que he aplicado un operador unitario a un qubit cuya descripción está dado por sí en el tiempo T1, pues lo que produzco es el mismo sistema físico, porque el sistema no ha cambiado. Si yo tenía un fotón, sigo teniendo un fotón, pero la descripción matemática de la propiedad del fotón que estoy empleando para almacenar información cambió. Y a esa la vamos a llamar sí en el tiempo T2. Vas a responder la pregunta que tiene aquí Carl Ruiz Díaz. ¿Estos operadores funcionan de manera similar a las funciones de transición en teoría de autómatas? La respuesta es sí, porque las funciones de transición en teoría de autómatas lo que hacen es transformar el contenido de bueno, los datos iniciales que le damos al autómata que sea, ¿no? Sí, la respuesta es sí. De hecho, si recuerdas, bueno, disculpen ustedes, pero los mexicanos a veces nos encanta tutear, ¿no? Yo tiendo a no hacerlo, pero creo que es más fácil y más fluido el diálogo si lo hago, ¿okay? Y con todo este gusto, pues siéntese también en la confianza de tutearlo. Bueno, si recuerdas, las funciones de transición en teoría de autómatas son el equivalente de escribir un programa para una computadora, ¿okay? Porque el hardware de la máquina, por ejemplo, de la máquina de Turing, es siempre el mismo. Siempre tenemos una cinta ilimitada, tenemos una cabeza lectora-escritora y tenemos un sistema de control de estados, ¿no? Entonces el hardware es siempre el mismo, igual que con una computadora convencional, ¿no? Como con la que estoy transmitiendo ahorita, que tiene un CPU, memoria, bla, y con la que están escuchando y viendo ustedes. Lo que cambia es el programa, que en el caso de los autómatas, lo que cambia es la función de transición, ¿okay? En el caso de la ecuación que estoy presentando aquí, el equivalente del programa es el operador unitario, ¿okay? O un conjunto de operadores unitarios, ¿okay? Entonces, ahora piensen ustedes también en esto. Esta descripción de cómo cambia un sistema cuántico en el tiempo, en los tiempos T1 y T2, nos lleva, o es fácil que nos lleve a recordar cómo funciona una computadora digital, vamos, como esta, ¿no? Como la que estoy empleando ahorita. Ustedes recuerdan que toda computadora digital, construida, digamos, bajo la lógica de la arquitectura de von Neumann, tiene también un elemento que se llama un reloj. Y este reloj lo que hace es marcarle los tiempos al procesador. Va chuk, y cada chuk representa un momento en el cual se hace una operación. Claro, el chuk para computadoras modernas, pues es un chuk rapidísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas trabajan a gigahertz. ¿Okay? Pero el punto es exactamente el mismo, sea cual sea la velocidad. Una computadora digital trabaja en un espacio discreto de tiempo. El tiempo en una computadora digital no nada más es digital el conjunto de datos con el que trabajo, también lo es el espacio del tiempo. Porque lo que pasa entre el tiempo T1 y T2, para efecto de cómputo, no importa en una computadora digital. ¿Okay? ¿Por qué es así? Por razones básicamente de carácter tecnológico. ¿Okay? Esto es, la tecnología que se encontró y que se diseñó para construir computadoras, resultó más fácil manipular el tiempo de esta manera. ¿Okay? Ahora, esta es una forma de escribir la evolución de un sistema cuántico que se traduce del mundo de la computación cuántica a esta es una forma de escribir algoritmos cuánticos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los operadores U, como les decía, se convierten en compuertas. Ahorita al final de los slides vamos a ver un ejemplo de ese tipo de circuitos, ¿okay? Y entonces, pues un conjunto de circuitos conforma un programa, ¿okay? Como recordarán quienes hayan llevado precisamente un curso de teoría de autómatas, todo circuito lo puedo convertir en un programa que corre sobre una máquina de Turing y al revés, ¿okay? Entonces, pues hay una equivalencia entre circuitos lógicos y programas que corren en una máquina de Turing, y lo mismo va a suceder en computación cuántica. Vamos a tener programas que. Los algoritmos cuánticos típicamente se escriben utilizando, pues, compuertas. No es la única forma, ni necesariamente la mejor. Simplemente es la forma en la que ha evolucionado el campo, ¿no? Hasta el momento, ¿okay? Y todos y cada uno de esos algoritmos cuánticos, construidos sobre la noción de compuertas, se puede correr también en otras plataformas, como por ejemplo la máquina universal de Turing, u otros modelos que ya veremos, ¿okay? Bueno, ahora, les decía que esta es una forma de escribir la evolución de un sistema cuántico, porque existe otra. Evoluciona a través de una ecuación diferencial. En este caso, perdón, lo que tenemos es que, fíjense,
Vamos a intentar descifrar qué dice esta ecuación. Lo que esta ecuación dice es que si yo tengo un símbolo que voy a llamar psi de t, hay más variables, ¿no? Pero ahí subrayo t explícitamente, la variable tiempo. Como ustedes recordarán, las derivadas las tomamos, las usamos en ciencia y en ingeniería para representar la forma en la que algo cambia respecto de otra cosa, respecto de cierto parámetro. Y típicamente, tanto en física como en ingeniería, utilizamos derivadas para representar cómo va a cambiar un objeto, un proceso, una entidad, ¿okay? Respecto del tiempo. Eso es precisamente lo que dice esta parte de la ecuación, ¿okay? La derivada parcial del ket psi respecto del tiempo es la forma en la que cambia un sistema cuántico en el tiempo. Pero ahora, a diferencia del modelo anterior, en el que el tiempo transcurría de forma discreta, en el que eran brincos en el tiempo, ¿okay? Ahora la t, el tiempo, es una variable densa, ¿okay? Que va de cero a infinito. Puede valer lo que sea. Entonces, por eso utilizamos una ecuación diferencial. Y lo que estamos diciendo en esta ecuación es que la forma en la que cambia un sistema cuántico en el tiempo, bajo esta lógica, es exactamente igual a aplicar un operador, que ya veremos después qué es, que es un hamiltoniano, al sistema cuántico en cuestión. ¿Okay? Entonces, son dos formas de escribir cómo varía el comportamiento de un sistema cuántico en el tiempo. Y una cosa interesantísima del cómputo cuántico, realmente interesante, es que para ambos modelos, esto es para el modelo de evolución a través de operadores unitarios y para el modelo de evolución a través de ecuaciones diferenciales, existen modelos de computación cuántica. El primero se conoce con el nombre de computación cuántica a través del modelo de circuito y el segundo se conoce con el nombre de computación cuántica adiabática. Y también hay otro modelo que es el modelo de quantum annealing. Entonces ya estudiaremos cada uno a detalle, no se preocupen, pero lo que quiero subrayar es que es bien interesante ver cómo en el cómputo cuántico de entrada no estamos restringidos forzosamente a vivir en un espacio donde el tiempo es discreto. El tiempo puede ser una variable densa, y más bien aquí será el ingenio de los diseñadores de algoritmos el que haga que uno u otro modelo sobreviva o que ambos coexistan. ¿Okay? Bien. Para terminar esta parte, digo que en computación, en el argot que utilizaban los computólogos, escoger los operadores de evolución, ya sea para el caso del modelo de circuito o para la ecuación de Schrödinger, los operadores ahí se llaman los hamiltonianos, es equivalente al diseño y desarrollo de un algoritmo. Entonces, así como piensen ustedes en lo siguiente, un excelente programador, no es solamente una persona, no es una persona que solamente sepa muy bien uno o varios lenguajes de programación. Es también alguien que tiene suficiente ingenio para construir formas ingeniosas, bueno, sí, construir formas originales, sofisticadas, eficientes o casi eficientes de resolver problemas utilizando una computadora. Esto es, el diseño de algoritmos corre no nada más sobre el conocimiento que se tiene de un lenguaje, sino también sobre el ingenio que se tiene para hacer propuestas originales, para reducir el tiempo y aumentar la precisión de los resultados cuando corre el algoritmo en cuestión. ¿Okay? En computación cuántica pasa algo similar. O sea, si yo quiero construir un algoritmo cuántico para resolver un problema muy complejo, no basta con que yo sepa que hay la compuerta A, B, C, D, sino también se requiere que tenga yo el suficiente conocimiento, colmillo y disposición a la incertidumbre y a la frustración para intentar diversas combinaciones de compuertas cuánticas a efecto de que en algún momento pueda yo, posiblemente, encontrar un buen algoritmo. ¿Ok? Bien, dudas, preguntas, deseos, inquietudes. Los espero un minuto para que escriban ahí en la pantalla. Ok, bueno, creo que no hay preguntas, entonces vamos a seguir con la tercera propiedad que es muy importante entender del cómputo cuántico, que es la medición de sistemas cuánticos. Y miren, si lo que hemos hablado hasta el momento les suena raro, digamos, suena a ideas bastante originales de la computación cuántica, hablar de medición en mecánica cuántica sigue siendo un tema que desde hace 100 años provoca controversia, ¿okay? Por muchas razones. Y ahorita van a ver algunas de ellas.
Pues de entrada, antes de tocar los temas que corresponden a la medición cuántica en esta presentación y en las siguientes discusiones, les quiero pedir un favor, y es el siguiente. Tomemos las características que les voy a decir de la medición mecánica cuántica simplemente como cosas que suceden, como procesos que suceden, independientemente de que los entendamos o no. Así es como se comporta la naturaleza. Y hagamos un. Digamos, tengamos un acercamiento utilitario a esas propiedades. Esto es, empleémoslas, perdón, para diseñar algoritmos cuánticos, ¿okay? Que ya de preocuparse por cómo hacerlo en un laboratorio, pues les dará cargo un físico experimental, y de explicar por qué son las cosas como son, les dará cargo un físico teórico. O sea, lo que quiero subrayar es, para hacer algoritmos cuánticos, por rara que sea la propiedad de la que estemos hablando, particularmente en medición cuántica, simplemente asumamos que son ciertas, utilicémosla para hacer algoritmos. ¿Por qué es sensato hacer eso? Pues porque hay mucha investigación de gente que hace fundamentos de la física detrás de estos resultados, ¿okay? Entonces podemos confiar que son, digamos, lo suficientemente precisos como para poderse utilizar en el diseño de algoritmos cuánticos de forma segura, ¿okay? Pregunta de Darío González. ¿Es común en computación cuántica que el Hamiltoniano sea independiente del tiempo? La respuesta es, sí es común, pero no siempre es así. Esto es, cuando estoy trabajando, por ejemplo, con el modelo de circuito, pues sí, el Hamiltoniano es independiente del tiempo, casi casi por definición, ¿no? Sin embargo, puedo hacer, por ejemplo, algoritmos cuánticos que tengan operadores unitarios dependientes del tiempo. Y más aún, en computación cuántica adiabática y en computación de quantum annealing, también en principio el Hamiltoniano no tiene por qué ser independiente del tiempo, puede ser una función del tiempo, ¿okay? Entonces la respuesta a la pregunta es, sí es común, pero ni es forzoso, ni necesariamente sucede siempre, ¿okay? Hay diferentes enfoques. Pregunta Carl Ruiz Díaz, como axiomas, supongo que te refieres a la medición de sistemas cuánticos. Sí, la verdad es mucho mejor tomarlos como axiomas, y ya después de que uno está enrolado, ¿no? Encarrerado en diseñar algoritmos cuánticos, ya que uno tiene experiencia. Entonces, si decir, ah, bueno, pues ahora vamos, si es que desde nuestro interés, vamos a estudiar o a intentar comprender por qué la medición cuántica se comporta como se comporta, ¿no? Pero para efectos de diseñar algoritmos cuánticos, lo mejor realmente es simplemente asumir que son ciertas, ¿okay? Muy bien. Bueno, pues la primera característica, digamos, rarita de la medición mecánica cuántica es que los resultados de medir un sistema cuántico son probabilísticos, independientemente de qué tan cuidadosos seamos en el diseño y la ejecución del experimento. Esto es, ahí bueno. Piensen ustedes en lo siguiente, en un ejercicio muy sencillo. Echas un volado. Un volado en México, no sé qué significa en otros países de la región, pero un volado en México significa tomar una moneda, pegarle con el pulgar, aventarla al aire y ver de qué lado cae la moneda, ¿okay? Entonces en México, eso es echarse un volado y el resultado puede ser águila o sol, que es una de las dos caras de las monedas aquí en México, ¿no? Bueno, entonces, la forma en la que típicamente se estudia este fenómeno de echarse un volado es utilizando distribuciones de probabilidad, ¿no? Es de hecho el caballito de batalla en todo curso introductorio de probabilidad y estadística, ¿no? Y por ejemplo, tirar un solo volado se escribe a través de la distribución de Bernoulli, y si tengo muchas ya se vuelve una distribución binomial. Pero ahora, una pregunta interesante es, oye, ¿y exactamente por qué utilizamos probabilidad para describir cómo se va a comportar los resultados de un volado? Porque de entrada, pues si nosotros somos lo suficientemente cuidadosos, podemos conocer las condiciones iniciales del experimento, tanto la cara en la que está la moneda cuando la voy a tirar, como la posición de los dedos, el movimiento del aire en caso de que haya corrientes, a fin de que cuando yo tire la moneda, puedo conocer a detalle todas y cada una de las variables que están involucradas en este experimento y en consecuencia predecir, utilizando las leyes de la física clásica, el resultado de tirar un volado. ¿Por qué utilizamos entonces probabilidad si bastaría con utilizar las leyes determinísticas de la física clásica para conocer el resultado? Y la respuesta es que, si bien es cierto que podríamos efectivamente utilizar la naturaleza determinística de la física clásica, lo que también es cierto es que la cantidad de tiempo
de recursos, de esfuerzo que tenemos que invertir para estudiar este fenómeno, el fenómeno de tirar un volado con este enfoque determinístico, es simple y sencillamente demasiado. Es demasiado tiempo y demasiado cansado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplificamos el proceso utilizando una distribución de probabilidad. ¿Okay? Esto es, utilizamos a la probabilidad como una herramienta que me permite simplificar los resultados en la descripción de los resultados de un experimento. También puedo utilizar probabilidad, por ejemplo, para describir la ignorancia que tengo yo de cierto proceso, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de lluvia, ¿no? En la Ciudad de México, la probabilidad de que nieve en la Ciudad de México. Entonces, si se dan cuenta, en estos dos casos, el uso de probabilidad es, la probabilidad pues es una herramienta que empleamos, ¿ok? Pero que no necesariamente es consustancial al proceso que estamos describiendo. La usamos los humanos porque así conviene a sus intereses, porque así lo queremos hacer, por tiempo, por eficiencia, por recursos, ¿ok? En el caso de la mecánica cuántica, las cosas, todo parece indicar que no son así. Porque cuando yo tengo un sistema cuántico, por ejemplo, un qubit, y yo mido un qubit, lo que va a suceder es que, como un qubit vive en dos dimensiones, fíjense, acuérdense bien de esta relación. Cuando yo tengo un sistema cuántico que vive en un espacio vectorial de n dimensiones, n de niño, al momento de medir a esa propiedad del sistema cuántico en cuestión, voy a tener uno de los n resultados posibles. Esto es, la dimensión del espacio vectorial en el que vive la propiedad que estoy estudiando, me dice inmediatamente el número de posibles resultados que voy a tener al momento de medir. Entonces, como un qubit vive en un espacio de dos dimensiones, pues lo que tenemos es que al momento de medirlo vamos a obtener uno de dos resultados posibles. ¿Hasta ahí claro? Ahí me dicen en el chat si no quedó claro eso para buscar otra manera de decirlo. Si no, continuamos. Ahora, una de las características más interesantes y poco intuitivas de la mecánica cuántica al momento de medir es que, si bien yo sé que hay dos posibles resultados cuando yo mido un qubit, no hay forma conocida al momento de decir con toda certeza, con toda precisión, esto es con probabilidad 1, cuál va a ser el resultado de hacer la medición de ese qubit. ¿Okay? Todo lo que vamos a poder decir, y de hecho conocer a priori, esto es conocer antes de hacer la medición del qubit, es la probabilidad de obtener tal o cual resultado. No importa, hasta el momento, después ya de ciento y tantos años de hacer experimentos en mecánica cuántica, nadie ha encontrado una forma tal que al momento de preparar un experimento que siempre genere resultados de forma determinística. ¿Okay? Esto es, por eso es que pongo esto. Los resultados de la medición son inherentemente probabilísticos. Lo que quiero decir con eso es que cuando yo mido un sistema cuántico, lo que puedo suponer que va a suceder es lo siguiente. A, antes de medir el sistema, voy a poder conocer, por una parte, cuáles son los posibles resultados de la medición de este sistema, y dos, cuál es la frecuencia con la que obtendría los resultados si hiciera muchas mediciones de ese mismo sistema en la misma preparación matemática. ¿Okay? Esto es, puedo conocer a priori la probabilidad de obtener uno u otro resultado. ¿Okay? Pero lo que no voy a poder conocer es una forma, sí, si no hay forma de saber probabilidades, si existe una forma de cómo van a ser los resultados de una medición en mecánica cuántica. ¿Okay? Entonces, para efectos de este curso, lo que vamos a hacer es suponer que los resultados que se generan a través de la medición de un sistema cuántico están siempre dados a través, esto es la frecuencia con la que aparecen estos resultados, está siempre dada por una distribución de probabilidad. ¿Okay? Y ya veremos después cómo se calculan estas distribuciones. ¿Okay? Bueno, quiero pedirles un favor. Necesito ir al sanitario. Entonces, denme 2 minutos, regreso ahorita, los dejo con la pantalla en vivo y todo. Y aprovechen el tiempo, si les parece bien, para escribir algunas preguntas si las tuvieran y las pueda contestar a mi regreso. ¿Ok? Un momento, por favor.
Ok, muchas gracias. Ya estoy de regreso. Bien, entonces recuerden, la primera propiedad de la medición de sistemas cuánticos que quiero que recuerden es que antes de llevar a cabo la medición podemos calcular, podemos conocer una, los resultados posibles de dicha medición, así como la probabilidad de obtener todos y cada uno de los posibles resultados. ¿Okay? Pero lo que no podemos hacer, nadie sabe cómo hacerlo y probablemente no se pueda hacer, es saber a priori cuál es el resultado de hacer una medición. Obviamente, pues después de hacer la medición ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Pero antes, todo lo que podemos saber es la probabilidad de obtener alguno de los resultados, ¿ok? Bueno, la probabilidad de obtener todos y cada uno de los resultados. Muy bien, esa es la primera propiedad que quiero que recuerden. La segunda es que la descripción matemática de un sistema físico, descrito a través de las leyes de la mecánica cuántica, cambia después de medirlo. Esto es que los estados cuánticos, los qubits, que describen a un sistema cuántico, antes de medir dicho sistema y después de medirlo, en general son distintos. Y eso es lo que se conoce con el nombre de estados de pre y post medición. Es una cosa bien rara, si lo piensan ustedes, sería el equivalente, por ejemplo, decir, a ver, pues yo, Salvador, tengo cierta estatura, ¿ok? Y después de medirla, mi estatura es otra. Yo, no, pues eso no tiene relación alguna con la forma en la que funciona el mundo que conocemos. ¿Bien? Esto es, de hecho, diríamos, no, pues es un error, ¿no? Si estamos en un laboratorio, por ejemplo, de electrónica, y yo mido la diferencia de potencial en un transistor, y me salen 4 volts, y viene mi profesor y lo mide la misma diferencia de potencial, todo ceteris paribus, ¿no? No cambió nada, y le salen 5 volts, y llega alguien y le mide 3 volts, pues algo está mal, ¿no? Pero sucede que en el mundo de la mecánica cuántica, las cosas son como las acabo de describir, que los estados de pre y post medición van a ser distintos en lo general. Y de hecho, esta propiedad, la de los estados de pre y post medición, juega un papel fundamental, lo de veras de primer orden, para dar seguridad, robustez a los procesos de creación de llaves privadas utilizando mecánica cuántica, particularmente el BB84. Más aún, esta propiedad de los sistemas cuánticos, de tener descripciones matemáticas distintas antes y después de ser medidos, es empleada para detectar espías, lo que en inglés se conoce con el nombre de eavesdropper, el que está escuchando para poder saber si hay para poder conocer información para construir la llave. Entonces, esta propiedad, que suena muy rara porque no está vinculada a la experiencia sensible del ser humano, por una parte ha sido comprobada en laboratorio una y otra vez durante muchas décadas, en muchas partes del mundo, y por la otra, es empleada, se puede convertir en una ventaja, ¿ve? Entonces, una cosa que yo creo que aquí vale la pena aclarar es la siguiente. Muchas de las nociones que se desarrollan en el mundo de la computación, particularmente en la práctica de la computación, pues en el desarrollo de algoritmos, por ejemplo, están, digamos, varios de los algoritmos, muchos elementos, pues para no entrar en detalles, de la computación convencional, tienen sus raíces en la experiencia diaria del ser humano. Por ejemplo, piensen ustedes en cómo debugueamos los programas en computación convencional. Tenemos nuestro programa, el código, y de ahí cuando no estamos muy seguros de que esté funcionando bien, o sea, no que tenga un error de compilación o de interpretación, sino un error lógico, ¿no?, en la generación de datos, ¿cómo vamos a debuguear el programa? Pues si es lo suficientemente chiquito y nosotros lo suficientemente pacientes, lo vamos a hacer línea por línea, ¿no? Vamos a tomar algún caso sencillo, un toy model, y lo vamos a correr, porque nosotros sabemos qué es lo que tiene que producir el programa. Lo que estamos haciendo ahora es verificar o identificar más bien qué partes corren bien y qué partes corren mal. Y eso, si lo piensan ustedes, esa forma de revisar cómo funciona un sistema y de identificar en qué parte está funcionando mal, es lo mismo que haríamos, por ejemplo, para encontrar grietas en una pared, ¿no?, o para encontrar faltas de ortografía en un libro. Esto es un proceso que está íntimamente relacionado con la forma o las formas con las que nos vinculamos con el mundo, con las que interactuamos con el mundo. Pero ahora, sucede que, como también la formación científica nos enseña, que el hecho de que nosotros estemos acostumbrados a interactuar con el mundo de cierta manera no implica que el mundo tenga que ser forzosamente como nosotros creemos que es, ¿no? Ejemplo, así el paradigmático, ¿no?
¿La Tierra es plana o es o no es plana, ¿no? Pues sabemos que no es plana. Pero entonces, ¿por qué durante muchos años hubo, pues digamos, el consenso era que la Tierra era plana, ¿no? Así en la antigüedad. La razón es que los humanos vivimos en una superficie que parece plana, porque por la dimensión de nuestros cuerpos y el tamaño de la Tierra, pues todos los que seamos aquí, computador, todos nosotros que seamos matemáticas de cálculo, sabemos que ese es un proceso que se enfrenta, ¿no? O sea, es, las curvas parecen rectas cuando el objeto que está sobre ellas es muy pequeño. Entonces, lo que quiero decir es que nuestra experiencia de vinculación con de construcción de tecnología, de ciencia y tecnología, pues en muchas ocasiones, particularmente en el caso de la ciencia computacional, tiene sus raíces en la lógica, en la intuición de cómo nos relacionamos con el mundo. Lo que sucede con la computación cuántica, que es una de las, digamos, de las primeras barreras más importantes a romper por un no especialista en física que quiera aprenderse algoritmos cuánticos, es acostumbrarse a pensar con una lógica que no está vinculada a la experiencia sensible del ser humano. Eso de que los estados de la descripción matemática de un sistema cambie cuando lo mides, pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué? Porque así de sencillo. Y lo que, la forma en la que, digamos, vale mucho la pena utilizar todo este conocimiento es incorporarlo como herramientas, como recursos computacionales para crear algoritmos. ¿Ok? Bueno, a ver, antes de hablar de la tercera propiedad, esta cosa se está alentando. Ya estamos de regreso. Antes de hablar de la tercera propiedad, déjenme ver los comentarios que están aquí. Ajá, la mecánica cuántica no es determinística como la mecánica clásica, en efecto. Se hace varias veces el experimento y no solo se repetirá más veces. Así es. Antes de ello, decía, preguntaba Fernando, si desconocemos el resultado óptimo, ¿cómo podríamos identificar el resultado correcto de un problema si la salida de un sistema cuántico es meramente probabilístico? La respuesta es la siguiente. De hecho, a ver, pues son varias respuestas. La primera de ellas es que para poder encontrar la solución a un problema o una solución a un problema, no necesariamente conocemos a esa solución, pero sí conocemos una forma de caracterizar a la solución. Por ejemplo, si queremos encontrar, si queremos conocer las raíces de un polinomio, ¿okay? Pues el hecho de que estemos diciendo que queremos conocer las raíces de un polinomio, no significa, bueno, no significa, implica, ¿no? O tiene como antecedente que no conocemos las raíces de dicho polinomio, por eso las queremos encontrar. Empero, sí las podemos caracterizar, porque sabemos bien que cuando un número es raíz de un polinomio, al sustituir la variable por el número en cuestión, el resultado va a ser cero, ¿okay? Entonces, en la misma lógica en la que un algoritmo puede generar números que puedan ser resultados o no de la solución de un problema, que podemos caracterizar a la solución aún sin conocer exactamente qué es la solución, pero sí conocemos su forma. Ahora bien, eso es por una parte. Por la otra, los computólogos estamos acostumbrados a construir, y no nada más los computólogos, los físicos también, los matemáticos, no se diga, los ingenieros en general, utilizamos un particular tipo de algoritmos que se conoce con el nombre de algoritmos probabilísticos. Algunos ejemplos, digamos, más o menos modernos, bueno, uno más o menos viejito más bien, son algoritmos genéticos. Unos que están muy a la vanguardia, ¿no? En los últimos temas que se han tocado en ciencia e ingeniería en los últimos 10 años son los algoritmos de aprendizaje computacional, de machine learning, ¿okay? O los de deep learning, ¿no? Que es una forma específica de redes neuronales propuesta por Google. Todos esos algoritmos tienen por característica que los resultados que generan son también probabilísticos. ¿Cuál es el, digamos, el uno de los secretos de diseñar, del buen diseño de algoritmos probabilísticos? Que los construyamos de tal suerte que la probabilidad de que salga un objeto, un resultado, cuya caracterización corresponda a la solución o a una solución del problema en cuestión, ¿no? Es parte del ingenio del diseño de un algoritmo. Esto es, si yo diseño un algoritmo probabilístico para el cual la probabilidad de obtener cualquiera de los n resultados posibles es 1 entre n, pues es lo mismo que aventarse volados con monedas justas, ¿no? No hay mucho ingenio ahí. Pero si yo, conforme va ejecutando ese algoritmo, por ejemplo, recolecto información para alimentar el sistema y entonces voy cambiando la distribución de probabilidad, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo es modificar mi algoritmo para que la probabilidad de que el resultado que ando buscando emerja sea mayor que no encontrarlo, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas son, no, son comunes en la formación
ya de último año o de último año de licenciatura o de primeros años de posgrado en ciencias computacionales, el diseño de algoritmos probabilísticos, y la lógica con la que vamos a emplear un algoritmo cuántico va a ser más o menos esa, ¿no? El algoritmo cuántico al final me va a generar resultados varios, con distintas probabilidades. Algunos de esos resultados van a ser solución del problema, otros no. ¿Qué hacemos en computación convencional con algoritmos probabilísticos? Como señalaba ahorita Guo Suárez, se hace varias veces el experimento y el más probable se repetirá más veces. Vamos a hacer exactamente lo mismo en computación. Vamos a ejecutar varias veces el experimento, ¿no? Ahora, varias veces aquí tiene su matiz, porque los algoritmos cuánticos no convergen en lo general, pero ya veremos después cómo lo hacemos. El punto lo repetiremos hasta encontrar el resultado. ¿Ok? Bueno, otras preguntas que había aquí. ¿Qué relación tiene con el principio de incertidumbre de Heisenberg? Pues mucha, pero no es exactamente lo mismo. Ese tema, si les parece bien, lo abordamos en una sesión posterior, porque nos quedan 8 minutos y quiero ver antes de irnos algunas cosas. Y en esto de Heisenberg me puedo aventar media hora. Ok, ahora, al ser la medición de las propiedades cuánticas de forma indeterminada, ¿esto favorece el reforzamiento de la seguridad informática o lo vulnera más? Excelente pregunta, depende de cómo lo uses. Estas propiedades son como un cuchillo. Las puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal, o una piedra, ¿no? Exactamente igual. Entonces, bien utilizadas estas propiedades nos pueden dar mayor, nos pueden reforzar la seguridad informática. Mal utilizadas nos dejan más expuestos que en los casos tradicionales, ¿no? Un ejemplo concreto de un buen uso de estas propiedades para reforzar seguridad informática es el uso de la medición usando diferentes sistemas cuánticos en el diseño de protocolos para generación de llave privada para su uso en algoritmos, por ejemplo, en el AES o el DES. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a terminar el tema de medición cuántica y entonces aquí le pararíamos. Dice aquí. ¿Hace cuánto empezó la clase? Empezó a las 5 con 10, si mal no me acuerdo, corte. 5 con 10 hora de México. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tercera propiedad de la mecánica, de la medición cuántica, que es indispensable recordar, y que esta nos va a ayudar muchísimo para entender lo que vamos a hacer en los siguientes, en las siguientes sesiones. Medir es equivalente a proyectar. Esto es, este diagrama no corresponde exactamente digamos, a la forma formal, al diseño formal de medición en mecánica cuántica en términos visuales, pero ayuda a recordar lo que quiero decir, ¿okay? Entonces tomen como buen representante de lo que quiero decir y de los procesos que vamos a estar haciendo al momento de medir sistemas cuánticos. Supongan ustedes que el qubit que quiero medir está representado por esta flecha roja, ¿okay? La que se encuentra, pareciera, a 45 grados del eje de las X. Bien, cuando yo mido un sistema cuántico, eso va a ser equivalente a proyectar este qubit en el eje de las X, que es el equivalente del eje del Qet 0 o el eje del Qet 1. ¿Okay? Ahora, sabemos ya que la medición de sistemas cuánticos es probabilística, entonces uno esperaría que la proyección de este qubit en el eje de las X o el eje de las Y fuese así, ¿no? A veces en el eje de las X y a veces en el eje de las Y, y efectivamente, como pueden ver aquí abajo en las ecuaciones que pongo, bueno, en el eje de las X y de las Y, hay una distribución de probabilidad asociada al ángulo en cuestión. Ya veremos después, cuando veamos ejercicios a detalle de cómo hacer mediciones cuánticas, exactamente cómo se hace, de qué ángulo estoy hablando, pero lo que quiero que recuerden ahorita es que cuando yo digo que medir es proyectar, también les estoy diciendo que esa proyección a veces va a caer en el eje de las X, a veces en el eje de las Y, en general, a veces en el eje que corresponde a uno de los vectores de la base, a veces en el otro, ¿ok? Y que hay una forma de calcular la probabilidad con la que se va a hacer la proyección en uno u otro eje, ¿ok? Entonces, todo esto que les acabo de decir se resume en este slide. Los puntos importantes, cruciales, centrales a recordar de la medición cuántica son: una, medir un sistema cuántico es un proceso probabilístico que extrae, que cambia, perdón, el estado del sistema cuántico. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la medición de un sistema cuántico, por una parte, A, es probabilística, y por la otra, B, los estados de pre y post medición son en general distintos. ¿Okay? Siguiente cosa que les pido que recuerden: extraer información de un sistema cuántico hace cambios irreversibles
en el sistema que estoy utilizando para almacenar información. Esta es otra forma de decir que los estados de pre y post medición son distintos, ¿okay? Y por último, medir un sistema cuántico es equivalente a proyectar un vector en uno de los ejes de los vectores de la base correspondiente, ¿okay? Bueno, para terminar con esta parte, en el argot de la ciencia computacional, medir uno o varios estados cuánticos es equivalente a hacer una lectura de memoria, ¿okay? Hacer un memory readout y a presentar los resultados correspondientes de ese memory readout en la pantalla, en una impresora, en lo que uno quiera, ¿okay? Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos, la estructura del cómputo cuántico tiene elementos que son equiparables con los de la computación convencional, con lo que toda persona formada en ciencia de la computación o ingeniería, o inclusive un profesional de otras áreas que utiliza computadoras, le es familiar, ¿ok? Lo que cambia mucho es el tratamiento matemático de los objetos con los que hacemos cómputo, ¿ok? Y para los físicos que están aquí, claramente ese tratamiento matemático distinto, pues tiene su equiparación en la construcción de experimentos, por ejemplo, con óptica cuántica o con aniones, etcétera, con las diferentes tecnologías, que bueno, pues tiene una complejidad muy alta, ¿no? En este curso no vamos a ver, bueno, vamos a hablar brevemente de eso cuando estudiemos la plataforma de IBM, la de D-Wave, pero en lo general no vamos a atacar mucho el problema de la experimentación, por varios motivos. Uno de ellos porque cada experimento para crear computadoras cuánticas, pues si nos requiere 3 semanas de trabajo, son 4 semanas, son poquitas, ¿ok? Y por la otra, la intención de este curso es hablar de algoritmos cuánticos, que exactamente en la misma lógica que un algoritmo convencional, queremos que corra en cualquier plataforma, ¿ok? Entonces, más bien nos vamos a focalizar en las matemáticas que describen a esto, los algoritmos cuánticos, para después ver, según es el caso, cómo se implantan en una u otra plataforma, ¿ok? Bueno, quiero responder algunas de las preguntas que están aquí. Dice Cort, ¿la base del espacio en cuestión sería un espacio de Hilbert? La respuesta es sí, ¿ok? Ahora, ¿qué ventaja? Eso lo vas a ver en los slides que están antes de este que estoy presentando ahorita. Y la otra es, pregunta Tony Milla Robles, ¿qué ventaja tiene representar la medición como una proyección? Ah, muchísima, porque te va a ayudar mucho a comprender, por ejemplo, cómo funciona el protocolo BB84. Para algunos algoritmos, sinceramente, no ayuda de nada, no ayuda mucho saber que la medición es equivalente a proyección, porque como son muchos qubits, pues termina uno intentando pensar en hacer proyecciones en espacios n dimensionales, ¿no? En hiperespacios. Entonces, pues no hay como que no ayuda mucho. Pero particularmente para los protocolos de criptografía cuántica, ahí sí, va a ser de mucha utilidad. ¿Ok? Bueno, compañeros, pues miren, vamos a hablar entonces rápidamente, en 1 o 2 minutos, de lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones. En las siguientes sesiones, yo creo que la introducción la voy a parar aquí. Estos slides los voy a dejar arriba en la plataforma, pero ya no voy a seguir con ellos, sino a partir de la siguiente sesión vamos a hablar de las matemáticas del cómputo cuántico, como está establecido en el, perdón ustedes, en el temario. Entonces vamos a hablar a detalle de números complejos, vamos a hablar de qué es un espacio vectorial, en fin, de probabilidad, vamos a hablar de todas las herramientas matemáticas que requerimos comprender para hacer después algoritmos cuánticos. Entonces yo les ruego que quienes sean ya conocedores del tema nos tengan un poco de paciencia. Por supuesto, todo el mundo es bienvenido y de hecho todo el mundo es bienvenido a sus participaciones en caso de que sean contribuir a formas más rápidas de comprender ciertos conceptos difíciles que ya veremos de álgebra lineal, en fin, ¿no? Pues sí, yo creo que al menos las siguientes 2 sesiones, sí las vamos a dedicar a estudiar los elementos fundamentales del álgebra lineal, antes de eso números complejos y además probabilidad, posiblemente se extienda a 3 sesiones de hablar de estos temas para que entonces, ya una vez cubiertos, todos tengamos el bagaje matemático indispensable y necesario para entender cómo construir un algoritmo cuántico. Ahora, posiblemente esto que acabo de decir los lleve a pensar a algo que sucedió hace algunos años con un físico, desafortunadamente ya murió, se llamó, ay, pero se olvidó el nombre de este compañero. Era un físico de los Estados Unidos, de la Universidad de Nueva York. A ver, aguántame tantito, no, yo no lo tengo aquí. Bueno, ahorita les digo el nombre de este profesor, pero el punto, lo que quiero señalar
Es una anécdota. Este hombre, formado en la física, un físico cuántico de muy altos vuelos, ya en la última etapa de su vida decidió entrar al cómputo cuántico, le entusiasmó la idea y comenzó a impartir cursos de computación cuántica en la universidad donde trabajaba. Pero estos cursos se los impartía a computólogos. Entonces sus compañeros del departamento de física, pues curiosones, ¿no? Le dijeron, oye, ya después de haber impartido varios cursos, le dijeron, oye, ¿cómo te va con la parte de física, ¿no? Porque pues los alumnos que tienes son computólogos, son matemáticos aplicados, pero no tienen la formación física que se requiere para comprender así en toda su plenitud la física cuántica, ¿no? Y la respuesta, David Mermin, así se llamó este hombre. La respuesta de Mermin fue, déjense se los apunto aquí para que vean el nombre, cómo se escribe. David Mermin. Mermin les decía, no, pues mira, pues básicamente yo invierto como entre 3 semanas y un mes enseñándoles mecánica cuántica. Entonces los físicos se paraban de pestañas, ¿no? Porque decían, ¿cómo es posible que en un mes tú puedas enseñarles lo que tú sabes que a todos los físicos nos tomó años aprender, ¿no? Y la respuesta de David Mermin era muy sensata y se corresponde también con lo que estoy diciendo ahorita de álgebra lineal. Decía Mermin, es que lo que ustedes tienen que entender, colegas, es que decía a los compañeros de física, es que la cantidad de información sobre mecánica cuántica que requiere saber un computólogo para entender cómo se construyen los primeros algoritmos cuánticos es un subconjunto bien chiquito de la plétora del portafolios completo de matemáticas y de fenómenos que requiere saber un físico para hacer física cuántica. De entrada, por ejemplo, en computación cuántica trabajamos con espacios vectoriales de dimensión finita. Cuando todo físico sabe bien que la parte así sabrosa de la mecánica cuántica, ¿no? La parte que se pone muy complicada, es cuando trabajamos con espacios infinito dimensionales. Entonces, Mermin decía, no, pues la verdad es que no tiene ningún sentido que yo le enseñe todo lo que hay que saber sobre mecánica cuántica a un computólogo, porque mucho de lo que se le enseñaría no lo utilizaría nunca para diseñar un algoritmo cuántico, o al menos no lo utilizaría para comprender los algoritmos cuánticos desarrollados a la fecha, ¿no? Cuando él impartía sus cursos. Lo mismo les digo yo respecto del álgebra lineal y de los demás elementos de matemáticas. El álgebra lineal es una disciplina muy antigua, ¿no? Tiene muchas décadas de existir. Hay journals especializados en álgebra lineal, libros hay para aventar para arriba, ¿no? Posiblemente es una de las disciplinas con el cálculo más populares en términos de número de libros disponibles. Hay con todos olores, colores y sabores, desde álgebra lineal casi casi para niños de kinder, hasta álgebra lineal para matemáticos y para topólogos y para físicos teóricos. El punto es que de todo ese universo de conocimiento, lo que nosotros requerimos aprender para hacer computación cuántica, para hacer algoritmos cuánticos, al menos los que cubrimos en esta primera parte del curso, son cosas específicas, ¿ok? Entonces nos vamos a focalizar en aprender esas cosas, sí, a costa de no estudiar todo el bagaje, ¿no? El álgebra lineal, pero sí con la gran ventaja de que en poco tiempo habremos aprendido lo que se requiera para poder hacer algoritmos cuánticos, al menos los primeros algoritmos cuánticos, ¿ok? Muy bien, compañeros, pues a ver, para terminar, decía Sebastián, no era Feynman. Feynman hizo 50.000 aportaciones al área, ¿no? Pero no es de Feynman a quien estaba hablando, es de David Mermin. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentarios. Yo les voy a agradecer que me hagan el favor de hacer varias cosas en las siguientes horas, días. Una de ellas es que, perdón, una de ellas es que errores que hayan detectado o problemas que hayan detectado en la transmisión de sonido, de visualización, además de los que yo obviamente llevo en la cabeza porque sé que sucedieron, por ejemplo, el acomodar los slides a la pantalla, pero cosas que ustedes hayan visto desde su lado, ¿okay? Les ruego que escriban correos a la cuenta que tenemos, que no me acuerdo cuál es, por supuesto, ¿eh? Ahorita les digo. A la cuenta. SEVA.quantum@gmail.com. Les ruego que escriban ahí los comentarios, críticas que tuvieran, para que entonces yo los pueda ir incorporando, hacer unos ejercicios de live streaming antes de la siguiente sesión y pues ya dejarlo todo, ir puliendo este proceso, ¿no? También cualquier otro comentario que quieran hacer sobre la clase, mejoras, siéntanse con toda libertad de hacérmelos llegar.
A mí me gusta mucho recibir críticas, ¿no? Porque pienso que en verdad es la vía regia para poder mejorar. Entonces hay cosas que yo no veo desde este lado que ustedes sí logran ver desde allá. Coméntenmelas y con todo gusto, ¿ok? Y lo que voy a hacer también es que a partir de la siguiente sesión, cada presentación va a ir acompañada de un quiz y de una serie de actividades que vamos a llevar a cabo, que les voy a dejar como tarea, para reforzar los conocimientos que presentemos en los slides, ¿ok? Bueno, pues pregunta a José Hernández, ¿los observables operados actuando sobre un eigen estado se pueden entender como las compuertas cuánticas? Más bien se entienden como los operadores que empleamos para medir sistemas cuánticos, ¿ok? Pues ya veremos a detalle cómo funcionan esas cosas en las siguientes sesiones. Pues muchas gracias. Hoy estuvieron conectados entre 85 y 76 personas. Espero que hayan estado al menos varios juntos viendo la misma presentación. Si no han recibido la invitación de Google Classroom y ya se inscribieron en la forma de Google Docs, en la forma de Google, no se preocupen, en breve los voy a contactar. Hoy en la noche me dedico a terminar ese proceso. Pero si no se han inscrito y me enviaron un correo para pedirme que los diera de alta en Google Classroom, lo hago con todo gusto, pero también inscríbanse en el. Antes de eso, antes de que los pueda inscribir en Google Classroom, regístrense en la forma, ¿sí? Porque tener esos datos es muy importante para poder pues, tener una base de datos, ¿no? Sí, consistente, ¿no? Entre quienes se inscribieron, quienes se registraron, perdón, y quienes están tomando el curso. Ok, pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, les agradezco en el alma que hayan participado y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Que estén muy bien y muy buenas tardes. O noches, donde sea que estén. Bye bye.